These demonstrations are extremely dangerous and should not be attempted by anyone, anywhere, at any time. Bienvenidos a Pirata News. Con ustedes, Christopher Lemming. Christoph Wallenstein. Los titulares. Santo Domingo, República Dominicana. Se ha encontrado el primer perico con indicios homosexuales en este país. Trágica, Londres, Inglaterra. Estatua mata a hombre. Una estatua mató a un prestigioso empresario en una universidad de Manchester, en Inglaterra. Eso sucedió cuando el occiso estaba burlándose de ella. Ahora veamos las imágenes. Duncan, if you were here, you'd still be a loser. You all right? Just missed me. Must be my lucky day. Nos acaban de informar que en la ciudad de Nueva York han visto protestas. Pasemos con nuestro corresponsal allá, Alexander Anderson. ¿Nos escuchas, Alexander? ¿Ha habido algún representante de la marcha? Buenas noches, estoy reportando desde la ciudad de Nueva York en el Times Square. La temperatura es menos 6 grados bajo cero y está nevando. Bueno, hasta ahora no se ha mostrado ningún representante, pero el gobernador de la ciudad de Nueva York, Michael Bloomberg, está en contra de esta marcha porque él afirma que esto le da una mala imagen a la ciudad de Nueva York. Alexander, ¿y cuáles personalidades se han sumado a la marcha? Hasta ahora se ha sumado George Michael, Boy George, el puertorriqueño Ricky Martin y el expresidente Bill Clinton, que está dando apoyo económico a esta marcha. Se desconoce cuáles son las razones de esto, pero lo está haciendo. Alexander, ¿y no ha sucedido accidente? Hasta ahora se han apresado dos homosexuales y una lesbiana que han salido desnudos a la calle. En todas las esquinas de Nueva York se está cantando la canción I Want to Break Free de Queen y se está gritando la consigna Mundo Libre de Heterosexualidad. Eso es todo por ahora, volvemos al estudio. Ahora vamos a los cortes comerciales. Un sándwich, 3.50. Una batida, 1.50. Un sneaker, 1.25. Una Coca-Cola, 2.50. Una diarrea no tiene precio. Para todo lo demás, use Visa Mastercard. Ahora pasamos a la sesión del tiempo con la señorita Juliette Bonarelli. Hola, buenas tardes a todos. Ahora pasaremos a la noticia del clima a nivel mundial. En Europa hay una fuerte presión climática y está lloviendo mucha crítica política sobre el caso de Irán. En Norteamérica se pronostica mucha lluvia demócrata y ya está empezando a caer en todos los Estados Unidos. En el Caribe, el pronóstico está sumamente soleado para la República Dominicana por el agrave de los impuestos, está sumamente caliente. En Puerto Rico hay vientos fuertes y nuevos aires en el gobierno y en el sindicato. Eso es todo por hoy, ahora volvemos a los estudios. Si desea comunicarse con nosotros, hágalo en la dirección en pantalla. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Les habla Christopher Lemming. Christoph Wallenstein.